Continúan los festejos. Este viernes se realiza en nuestra ciudad un boliche como los de antes, en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia. El Club de la Abuela llega una obra teatral para toda la familia este domingo en el Club de Abuelos, organizada por el grupo Pandora. Adoquines en Plaza Sanáez se colocarán alrededor de toda la manzana, donde se encuentra emplazado el Centro Vecinal Sanáez y la Posta Sanitaria Norte. Acompañar el tiempo, la obra podría terminarse entre 15 y 20 días. Estrenando vicedirector, la Comisión Administrativa de la Escuela Vélez Sarsfield, luego del proceso de elección pertinente, designó al licenciado Mariano Acosta como el nuevo vicedirector, quien reemplazará a la señora Ana Caudá. La T es de primera, la filial de Rollito de Talleres de Córdoba, Humberto Churrisueldo, celebró el ascenso el pasado viernes con la presencia de exfutbolistas del club. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Segunda edición de Arroyito Informa, última ya de esta jornada de día martes. Una jornada agradable en el día de hoy, una temperatura muy agradable en horas de la siesta. Bueno, anuncio de que la temperatura va a descender en horas de la madrugada de hoy, o sea que mañana va a estar frío por la mañana. Pero hay que tomar los recaudos necesarios, como siempre decimos. Bueno, ya iniciamos esta última edición de la jornada, en este caso, con lo que se lleva adelante la obra que entre 15 a 20 días, de no haber inclemencias negativas en el tiempo, estaría finalizada, que es el emplazamiento en cercanía alrededor del Centro Vecinal Sanáez, donde se van a colocar adoquines. Es por eso que del tema hablamos con la FARI. Efectivamente, están colocando el adoquín, el pavimento intertrabado. La idea del municipio es y del intendente es pavimentar con este adoquín las cuatro cuadras que rodean al centro vecinal. O sea, estamos hablando de la Sánchez de Bustamante, Carlos Favaris, Mario Cebeso y Ramón Cabrera. En total serían aproximadamente 3.200 metros cuadrados de pavimento. ¿Cómo ha sido la previsión de los adoquines? Contale un poco al vecino cómo es que llega aquí a nuestra ciudad este material. Bueno, los adoquines llegan por una partida que envió la provincia, que envía los municipios, y bueno, es el municipio quien toma todos los trabajos de preparación del cajero, del movimiento de suelo, de la compactación y la colocación propiamente, ¿no?, del adoquín. ¿Cuáles son los beneficios que tiene para allí utilizar este material, comparándolo con lo que sería, por ejemplo, la pavimentación de la calle? Con respecto, digamos, haciendo una comparativa con lo que es el pavimento rígido que todos conocemos, el pavimento de hormigón, teniendo en cuenta también que este es el primer pavimento que se hace de adoquín en el Arroyito, una de las ventajas que podemos mencionar es el aspecto, digamos, arquitectónico. Por ahí es un pavimento que es un poco más vistoso, un poco más paisajístico. Tiene algunos aspectos que hacen a la flexibilidad en el caso de alguna rotura o en el caso de algún caño que pierda o algún servicio que se quiera pasar. Uno lo que hace es retirar los adoquines que se han colocado, se pasa con el servicio, se hace los trabajos buenos necesarios y luego se rellena y se vuelve a colocar el adoquín. Eso da una cierta, digamos, ductilidad al tipo de pavimento, que obviamente con los pavimentos de hormigón eso no se puede hacer, porque habría que hablar de una demolición de otra clase de trabajo. Ingeniero, pensaba en términos de, si bien se depende mucho en estas cuestiones de lo climatológico, pero ¿cuál es más o menos el plazo de obra que usted maneja para la finalización de esta obra? Bueno, nosotros esperamos dentro de un mes y 15 días estar completamente terminados los trabajos. Quiero aclarar, también aprovechar, digamos, que los que están los micrófonos, para avisar que vamos a prohibir el tránsito de vehículos pesados por estas cuatro calles, donde vamos a colocar este tipo de adoquín. Así que nosotros después vamos a colocar arcos que impidan pero ya quiero aclarar que va a estar prohibido el paso de vehículos pesados.
Por eso le pido a todos los vecinos que esta obra, digamos, es para los vecinos, tengan bien a cuidar y evitar circular con camiones y vehículos de gran porte por estas arterias. Finalmente, para cerrar, ¿cuál fue el criterio de selección de esta zona puntualmente de la ciudad, quizás en espera para otros actores que también están necesitando una obra de esta envergadura? Bueno, el criterio de selección, bueno, fue el intendente quien ha tomado la decisión, porque bueno, ha sido una promesa de él que está cumpliendo, y en base a que bueno, está una zona, digamos, postergada un poco con el tema de la pavimentación, que digamos aprovechar por aquí, es una zona que tiene una plazoleta, que tiene un centro vecinal, que tiene una posta sanitaria, en función un poco también con criterio paisajístico, comenzar por este sector. A través de la elección pertinente del Consejo Administrativo de la Escuela Belezarfield, en este caso se ha designado como nuevo vicedirector de la institución al licenciado Mariano Acosta, que va a reemplazar a la señora Ana Cauda. Ha sido de conocimiento público a través de las distintas redes sociales que nuestra vicedirectora de nivel medio, la profesora Ana Caudana, después de más de 35 años de acompañarnos como profesora y unos tantos como vicedirectora, se jubiló, y que esa jubilación opera efectivamente a partir del primer día del mes de agosto. En este momento está en la época de receso común y había que elegir en este sentido nuevo vicedirector o vicedirectora. El procedimiento rápidamente de nuestra escuela es un procedimiento que nosotros lo venimos implementando ya en la segunda vez que lo hacemos para el caso de personas que van a integrar equipos directivos. La vez anterior fue para la directora del nivel inicial de nuestra escuela, en donde se piden una serie de requisitos que tienen que ver con la presentación de los antecedentes, que lo conocemos como currículum vitae, luego una fundamentación de la aspiración al cargo y una mirada respecto al rol del vicedirector en estos tiempos, y sobre todo teniendo en cuenta que va a integrar un equipo de dirección, como es el caso del nivel medio. Y luego, una vez que se hacen todas esas valoraciones de las postulaciones que hay, se procede a volcar toda esa información en una grilla evaluativa. Esa grilla evaluativa es la que después tiene como herramienta de valoración los miembros de la comisión administrativa de la escuela, que son quienes en definitiva designan a las autoridades de nuestra institución, y en este caso son 10 profesores, preceptores y padres con derecho a voto, que son los que terminan haciendo la designación final a partir de esa valoración y de esa votación. Bueno, y esa responsabilidad ha caído en mi persona. A partir del 1 de agosto formalmente me haré cargo de la vicedirección de esta escuela, y para mí significa, bueno, un desafío muy importante. Yo te contaba antes a vos en previa y a Eduardo que en la comisión que administra la escuela, el año que viene va a ser 10 años que estoy al frente cumpliendo ese servicio para esta comunidad. Yo ya no tengo posibilidades de reelección dentro de la comisión, hay que esperar, digamos, un periodo, y en este tiempo de transición vamos a tratar de que la parte administrativa tampoco se vea afectada, sobre todo pensando en que bueno, ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo por parte de todo un grupo de personas para poder ordenar administrativamente a nuestra escuela y para poder seguir ofreciendo lo que todo el tiempo saben ustedes que la escuela realiza. Así que eso por un lado. Y por otro lado, para mí es una satisfacción muy grande, más allá de este desafío que aparece, porque no va directamente hacia mi persona, sino que va, creo yo, hacia lo que la escuela en realidad termina formando, porque es la primera vez en 61 años de vida de la escuela que para ocupar un lugar en el equipo directivo, la escuela de nivel medio elige a un egresado. Nunca había elegido un egresado para integrar un equipo directivo. Yo soy egresado de la promoción 91, que está cumpliendo 25 años este año de egreso,
Y bueno, y ligado a esta escuela, desde el primer día que mi mamá me trajo, allá por marzo del año 87, el año que viene va a ser 30 años de mi ligazón con esta escuela, y gran parte de mi vida la he pasado ligado a la escuela Vélez Arfi, cuando todavía no existían los otros niveles, cuando todavía era comercial, como la conocíamos en aquel momento. Así que sí puedo garantizar conocimiento de sus raíces, de su funcionamiento, y bueno, y puedo seguir sirviéndola por todo lo mucho que me dio. Digamos, esta es una escuela que a la cual yo le debo mucho, y a la cual voy a estar por siempre agradecido, y una forma es asumir estos compromisos que, como les decía también a ustedes en su momento, hay veces que hay tiempos en la vida en que uno, qué sé yo, no sé, podríamos decir hasta lucha por espacios y los quiere a esos espacios, y después con el paso del tiempo, cuando uno va entendiendo hacia dónde van los juegos de las instituciones y a trabajar en grupo y en equipo, asume de que muchas veces está en lugares que a lo mejor no son los que piensa, o los que inclusive no quisiera estar en otro lado, pero sabe que lo tiene que cumplir, y que en ese sentido voy a tratar de ser lo más fiel al proyecto y al mandato que la comisión que administra la escuela me ha conferido a partir de este tiempo, ¿no? Municipalidad Ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión Mauricio Cravero, intendente municipal. Año del Bicentenario de la Independencia. Llamado concurso por parte de la CESPAL, provisión de 7.000 litros de gasoil, concurso de precios para la provisión de este combustible, los cuales deberán ser presupuestados según las condiciones detalladas en el llamado concurso. Deberá presupuestarse el valor por litro final con todos los impuestos incluidos para un periodo aproximadamente de 60 días a partir del día 18 de julio. Habrá dos modalidades de carga, entrega de combustible, los vehículos livianos y los vehículos de gran porte. Recepción de ofertas, sobre cerrado hasta la hora 12 del viernes 15 de julio en la oficina de compras de la CESPAL. En instantes, con motivo del Bicentenario, el próximo viernes en el Centro de Jubilados se va a realizar una nueva edición de Un Boliche como los de antes. Se vienen los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y la CESPAL suma nuevos canales HD para que puedan disfrutar de este año super deportivo. Fox Channel, Nat Geo, Fox Sport 3, Fox Sport 2, ESPN 2, TN. Desde la apertura en el Estadio Olímpico de Maracaná, todos los deportes, todos los juegos, toda la competencia, la tenés en HD. Sumate vos también a la televisión HD y disfrutá desde tu casa. CESPAL, una cooperativa que avanza por un futuro para todos. Hacé que tu aguinaldo rinda el doble y el Gran Bazar te lo hace posible. Armá tu combo por dos celulares libres y llévate los dos en 13 cuotas de 559 pesos. Con los créditos personales, sin sorpresas. Consultá por todos los modelos disponibles. Que tu aguinaldo rinda el doble con el Gran Bazar. Gran Bazar. Más servicio, más confianza. La Aldeana Heladería te presenta su anexo cafetería. Durante todo el día, encontrate con un buen café, chocolate caliente, criollos y medialunas y una gran variedad de tortas. Promo lanzamiento, un café y una porción de torta, 60 pesos. La Aldeana, heladería y cafetería, San Martín 287, Delivery 45 13 00. Señor,
del Bicentenario. Municipalidad de la Ciudad de Arroyito. Año del Bicentenario de la Independencia Argentina. En julio, haz tus compras con Efectiva Max. Auricular Stromberg con micrófono y Bluetooth en 6 cuotas sin interés de 145 pesos con 70. Campana de cocina Llanos Super Eco Blanca en 6 cuotas sin interés de 187 pesos con 45. Todo con tarjeta Efectiva Max. Y recordá que tu compra suma puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Con YPF Serviclub obtenés un montón de beneficios. Por eso, en YPF Boxes, canjeando 1800 kilómetros Serviclub, tenés un 20% de descuento sobre el lubricante El Ion. YPF Martinato. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Les gusta? ¡Mueve! Llena de color tu vida. Pinturería Riva. Todo tipo de pinturas. Hogar, obras, piscinas. Con nuestra vanguardista tecnología. Te ofrecemos la preparación de colores a elección. Recibimos todas las tarjetas, locales y nacionales. Descuentos por pago de contado. Pinturería Riva. General Paz 1239. Teléfono 45 22 48. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. La prevención es una herramienta fundamental para evitar accidentes. Por eso, y por si no lo sabés, recordá, cuando conducís y llegás a una esquina, una escuela, un centro de salud o un club, debes respetar una velocidad precautoria. No excedas los 25 kilómetros por hora. Respetar las normas viales evita accidentes. Promovamos juntos una conciencia vial. Ahora que lo sabes, hacelo. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. Asociate a AMA y recibí los mejores beneficios. Brindamos sistema de ahorro a término y ayuda económica mutual con mínimos requisitos y cuotas fijas en pesos. Podés abonar las tasas, los impuestos y los servicios en general en Casa Central y filiales. Contamos con servicio de sepelio, sistema nicho plan y subsidio por fallecimiento. Informate y asociate en nuestra Casa Central de Arroyito, San Martín 264, y en las filiales de El Tío, Tránsito y Zacanta. AMA, la ayuda cercana. En Clínica Regional Arroyito estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito. Cuidando tu futuro. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano. Fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontranos en Mitre 251, teléfono 451-220. Trabajo en un call center de acá de Córdoba Capital. Caterina, que tiene 2 años y 7 meses, y Lisandro, que ahora tiene 2 meses. O sea, el cuarto mes me había enterado por la tele, más que todo. Fui, saqué por internet el formulario, lo llené y me lo aprobaron. Lisandro ya ahora con los 2 meses que tiene no parece un nene de 2 meses, parece mucho más grande por el tamaño que tiene, el peso que tiene y muy vivaracho. Un mes mucho, porque pasan muchísimas cosas que después eso no lo viví de nuevo ni con el otro, que es otra cosa. Son dos cosas distintas, con uno y con el otro. Ya, un vínculo más con el bebé, un mes más. Sabemos lo que significa, por eso lo hacemos. Cuarto mes de licencia por maternidad para trabajadoras del sector privado. Para acceder a este beneficio, regístrate como ciudadano digital en cibi.cba.gov.ar o descarga el formulario de solicitud en equidadyempleo.cba.gov.ar. Córdoba entre todos.
El próximo viernes en el Centro de Jubilados Fulvio Salvador Pagani se va a llevar a cabo una nueva edición de un boliche como los de antes. Es por eso que hablamos con su organizador y su ideólogo, el señor Roberto Vázquez. Continúan los festejos del Bicentenario, en este caso este viernes 15, en el Centro de Jubilados a partir de las 20:30 horas. La reedición de un clásico, un evento clásico que reunía a la gente de Arroyito que cuenta sus historias, que se llama un boliche como los de antes. Las expectativas, como siempre, ¿no? Es algo que surge del momento, la creatividad de quienes participan. Está la pulpera. La pulpera que en este momento, te podemos decir con un cierto dejo de satisfacción, es Ciudadana Ilustre, que es Pochi Medina. Y los invitados de siempre, ¿no? Desde el Gringo Valle, Lalo Albarracín, Neri Cornejo, la gente que viene de Calchín con su música, y siempre la participación de la gente. Es algo muy particular, algo muy, adaptado a la realidad que vivimos, ¿no? El hecho de usar la imaginación, de contar lo que nos ha pasado, y sobre todo recordar cómo se vivió en Arroyito los 9 de julio que fueron pasando. Bueno, esto queríamos saber, cuando la gente llegue al boliche, el boliche de antes, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, además de encontrarse con un boliche a la usanza tradicional, mostrador, pulpera, mesas, las tradicionales mesas cuadradas con la silla de madera, se va a encontrar con que también está adecuado el salón con sillas para aquellos que no quieran sentarse en mesa y consumir, porque la cantina va a ser a beneficio de acercar, y también música, ¿no? Esto se va realizando en el momento. Ojo, hay sorpresas. Hay invitados especiales, hay un toque de literatura, si se quiere, hay poesía y mucha imaginación y mucho amor a lo nuestro, que es lo esencial. Bueno, vamos a recordar el día, el lugar donde se va a realizar, el horario y también si hay un valor de la entrada. Comenzamos por eso, que es lo más importante para la gente. La entrada es libre y gratuita. Es en el Centro de Jubilados, en 9 de julio 552. Coincide también la calle con lo que estamos festejando, a partir de la hora 20:30. Reitero, hay sillas para los que quieran ver el espectáculo simplemente, y además hay mesas para que puedan compartir. Y también, agregado a este boliche, la presentación en la segunda parte de un disco que ha sido remasterizado por Cacho Maurino, que es histórico, se llama Recuerdos, dúo Ochoa Nis, y va a estar presentándolo Juan Carlos Nis, con la guitarra de Fabián Aguilera. Eso es en la segunda parte, también un toque muy especial para estos festejos. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Muy bien, el repaso para conocer la cotización de cereales y oleaginosas. El sorgo 2.000 pesos, trigo 2.600 pesos, maíz 2.480 pesos, girasol 4.800 pesos, 4.200 pesos la soja, cada uno por tonelada. También, ¿cómo ha sido la cotización del dólar y el euro? Para la compra el dólar 14,40, 14,80 para la venta, y el euro por su parte, para la compra 16,50 y para la venta 17,50. En instantes de regreso, en el próximo bloque, el de domingo 17 de julio, el grupo teatral Pandora presenta a la hora 15 el Club de la Abuela. El 8 de agosto comienzan los cursos en Computar. Inscribite en Mariano Moreno 1386. Cursos de operador de PC, operador integral de PC, Junior Digital 1 y 2, diseño gráfico, diseño web, AutoCAD, informática para adultos mayores. Obtené 20% de descuento inscribiéndote a través de nuestra web. Convenios con STIA y WebC. Computar, Centro Informático Profesional. Inscripciones abiertas. Moreno Comisiones. Trámites, encomiendas. Oficina en Arroyito, Bartolomé Mitre 323. Oficina en Córdoba,
Félix Frías, 924, Barrio Pueyrredón. Salidas diarias de lunes a viernes. Arroyito, Córdoba. Córdoba, Arroyito. Teléfono 03576-1552-9494. 1541-0877. La Sirena te espera de lunes a sábados al mediodía para deleitarte con los platos más sabrosos. Preparados a base de pescado fresco y con ingredientes de calidad. Encontrá canelones de salmón, tartas, arrollados, milanesas de merluza, empanada gallega, paella y las más deliciosas rabas. Comida lista para disfrutar en casa. La Sirena, 40 años de buen sabor y excelente calidad. Bicentenario, Municipalidad de la Ciudad de Arroyito, año del Bicentenario de la Independencia Argentina. Para que guardes tus mejores momentos en fotos, cámaras digital Sanjo de 14 megapíxeles en 20 cuotas sin interés de 192 pesos con 80 con tarjeta cordobesa. Y recordá que tu compra suma puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Como todos los años, si compras en Arroyito, ganás. Ganás. En 2016 te esperan un auto 0 kilómetro, 15 motos, 100 mil pesos en órdenes de compra si pagás con tarjeta Inédite y muchos premios más. Comprá en Arroyito y ganá. Con solo tenerte aquí, no tengo nada que pedir en esta historia con final feliz. Promoción exclusiva para comercios adheridos al Centro Comercial e Industrial de Arroyito. Bases y condiciones en www.ccarroyito.com.ar. En Óptica Moro nos ocupamos de tu seguridad y la de tus ojos. Trabajamos con cristales Spectrum Elite que cuentan con un 99% de transmisión de luz y máxima transparencia, aportando la reducción de la fatiga visual. Vital Lag 2 son lentes tratadas con una capa de polímero monocomposito flexible, aumentando hasta 10 veces la resistencia al rayado mecánico. En Óptica Moro nos ocupamos de tu seguridad y la de tus ojos. Óptica Moro, 45 años, compartiendo nuestra visión. En Parripollo y Algo Más conseguís los mejores pollos asados, las más ricas empanadas y papas fritas, también costillares y lechones por kilo. Parripollo y Algo Más. Busca la promo de un pollo asado más una gaseosa más una bandeja de ensalada más una tira de pan a solo 175 pesos. Abierto de jueves a domingos y feriados todo el día. Parripollo y Algo Más. Y disfruta del mejor pollo asado. Los amás y los cuidás las 24 horas, todos los días del año. Son esos seres que te devuelven todo con amor. En CEVET Clínica de Mascotas y CEVET.mascota te aconsejamos sobre su cuidado. Las revisiones periódicas con el veterinario son parte fundamental para la detección preventiva de enfermedades en las mascotas.
Vení a Punto Mascota, en Vélez Sarsfield, esquina Núñez. Y mimalos siempre. Vení a nuestra clínica en Sarmiento 1257 y ponelos en las mejores manos. Es mi tarjeta que me da servicio y confianza día a día. Más beneficios y seriedad. En la región no hay nada igual. Es mi tarjeta Amiga Plus. Una amiga de confianza. Siempre conmigo, nunca falta. Concretando ilusiones a sus asociados. Nos da mucho más. Es tarjeta Amiga Plus. En Villa Pan vas a encontrar criollos, facturas, tortas, trisines, tortas materas, galletitas, pan caliente todo el día. Villa Pan en sus dos sucursales, San Martín 678 y Boulevard Ilía 822. Mundo Bebé. Tiene juguetes para todas las edades. Cochecitos y andadores. Línea lactancia. Butacas y sillitas para comer. Triciclos y karting. Y todo para que tus regalos sean increíbles. Mundo Bebé, juguetería y accesorios. Sarmiento esquina Ilia. Bueno, como hace unos días atrás habíamos llevado a cabo la invitación, en realidad la gente de la filial Talletes había llevado a cabo la invitación para la cena en nuestra ciudad por el ascenso a la primera división. Bueno, finalmente el mismo se realizó y estuvimos aquí. Bueno, Carlos, una gran celebración del ascenso de Talletes. Tal cual, como estaba previsto hacía mucho tiempo, hemos logrado concretar y bueno, como verás, una muy buena convocatoria. Bueno, ¿se terminó de la mejor manera la gente acompañada la noche de hoy? Sí, la verdad que es una gran celebración, la gente acompañó, el tiempo por ahí también, no está tan frío, así que bueno, está muy lindo. Bueno, además también la presencia de viejas glorias, campeones del mundo, han hecho la historia de Talleres. Tal cual, sí, hemos tenido el honor, gracias a Dios, de tener tres jugadores mundialistas. Si bien el plantel profesional hoy está haciendo la pretemporada en Santa Fe, no hemos podido contar con uno de ellos, pero bueno, el club nos cedió, gracias a Dios, viejas glorias, que eso tiene muy mucho peso. Bueno, hablar de Luis Galván, por ejemplo, campeón del mundo en el 78. Sí, tal cual, es algo que a nosotros nos llena enormemente el alma. Bueno, imagino también que va a ser un año movido el que viene, es un cambio grande, Talleres vuelve primero en cuanto a que la gente se acerque a la filial para ir a la cancha y todo lo demás. Sí, seguro, va a ser un año muy movido y a la vez un año muy bueno en cuanto a socios. La verdad que esperamos una muy buena cantidad de socios porque, bueno, la realidad del club lo acompaña, así que, bueno, las puertas de la filial están abiertas para todo el mundo. Bueno, además está decirle que la gente que se sume y, bueno, disfrute de todo esto. Sí, como dijo Matías, las puertas están abiertas para todo el mundo. Acá no hay nadie más que otro, somos todos iguales, todos trabajamos parejo porque el club así nos está pidiendo hoy en día. ¿Algún otro evento que tengan para el año? Mira, ahora vamos a hacer el Día del Niño, que el club nos está exigiendo. Eso vamos a empezar a trabajar así, o sea, el club nos va a pedir y la filial le vamos a responder, porque hoy en día la filial representa, en este caso, a nuestro querido Taller. Visitando a la gente de Arroyito, desde ya por supuesto el agradecimiento y celebrando un gran acontecimiento en la historia de Taller. Sí, yo creo que se ha conseguido con el ascenso de Talleres, que el club vuelva al lugar que merece estar. Por ahí el lugar que lo habían puesto ustedes en su momento, por diferentes motivos que no van al caso, bueno, hoy se ha vuelto a tener un Talleres grande. Bueno, yo creo, Talleres, nosotros conseguimos llegar a hacer un poco de historia, pero yo creo que Talleres ahora con el hecho de haber ascendido y con todo el movimiento que hay, da como para que pensemos que un taller es bien grande. Sin duda, ¿no? Que ha sido importante, no solo desde lo deportivo, sino de que el club sea ordenado.
Sí, la verdad que está, el club está muy bien en todos sus, en todo su estamento, así que ahora lo que resta es tener la paciencia y acompañar al equipo como lo ha venido acompañando siempre la gente. Bueno, y el hecho de en el caso de ustedes tener que participar de este tipo de eventos, imagino que va a ser algo gratificante, el reconocimiento de la gente. Y sí, uno ya van pasando los años y uno, mucha gente ya no nos recuerda, pero lo lindo es que somos reconocidos por lo que le dimos al club y bueno, nos llena de orgullo eso. ¿Cómo lo ve a Talleres de acá un futuro? Yo lo veo bien, porque creo que se están encarando las cosas muy seriamente y con muchos proyectos lindos. Y hay algo que es más importante, es la gente que lo acompaña y lo alienta siempre. Algo muy lindo que hicieron los chicos de la pelea de producción, ¿viste? El tío Gian Pagli, Maxi Baldi. En elegir a quien te habla, porque siempre andamos cantando todo, tenemos mucha historia en la hinchada de Talleres y no hicimos un casting, nada, nos llamaron por la tribuna que tenemos del año 74, con este loco somos compadres que andamos siguiendo a Talleres y por eso nos eligieron y bueno, somos unos benditos en la hinchada de haber firmado una película que queda en la eternidad y seguimos estando en el cariño, en el corazón de toda la gente. ¿Cómo es esto de andar por Talleres por todos lados? Porque Talleres ha recorrido el país por las diferentes categorías que le tocó jugar. Sí, mirá, esto es... o sea, lo que nos pasó con nosotros, seguir con Talleres. Talleres del año 74, como dice mi compadre, somos compadres, porque es el padrino del chiquito mío. Y lo seguimos por todos lados, Talleres, porque es una pasión que es inexplicable. Lo que nos pasó a nosotros con este negro, viste... algo que no lo puedo explicar, no lo puedo explicar ni con palabras ni nada. Somos amigos toda la vida, nos juntamos toda la vida en el mismo barrio y en todos lados. Bonobón no es siempre para regalar, pero en la semana de la dulzura podemos hacer una excepción. Encima te dan un beso. Es solo por una semanita. Vamos a repasar fechas que tienen que ver con haberes que no superan la suma de 4.884 pesos. Terminación 1, han comenzado a cobrar el día 12. Terminación 2, el día 13. Terminación 3, lo harán el 14 de julio. Terminación 4, lo harán el próximo 15 de julio. Respecto al dato de la jornada de hoy... Libre elección del prestador. Los afiliados al instituto podrán acceder a la libre elección de prestadores correspondientes a su jurisdicción cada 6 meses desde el momento de la elección, contemplando hasta 2 solicitudes de cambio por cada módulo prestacional por año. Bueno, el próximo domingo 17 de julio el Club de Abuelos se va a presentar una obra de teatro para niños, en este caso con actores que son todos de nuestra ciudad. Es así, es una oferta, digamos, una propuesta para aquellos que están de vacaciones y durante el fin de semana no tienen una opción. Esta es una muy buena opción. El Grupo Pandora se va a presentar allí el próximo domingo a la hora 15. Los conocemos. Nosotros somos un grupito de teatro, se armó el año pasado en la barrileteada de los chicos de Infancia Segura, nos pidieron hacer una obrita, así que bueno, empezamos con Los Secretos de la Abuela y de ahí surge este grupito, empezamos como un taller y después terminamos conformando el grupo Pandora. Y estuvimos en varias escuelas, anduvimos por El Tío, por Arroyo de los Leones, fuimos a varios lugares a mostrar esta obrita que bueno... se llama El Secreto de la Abuela. Bueno, ¿qué es Los Secretos de la Abuela? Bueno, Los Secretos de la Abuela es una obra que surge, su abuela empieza... ¿Qué, mija? ¿Qué me dijiste el domingo? ¿Ahora hay que hacer las cosas? No, abuela, hoy no es el día de la función, faltan como 3-4 días. No, pero no me dijiste el domingo. No, abuela, deme un minuto y termino de hacer la nota con Ayelén y hablo con usted, ¿quiere? Vale. Bueno, vamos de nuevo a la nota. Bueno,
Sí, ¿qué son los secretos de la abuela? Bueno, ella es nuestra personaje principal, es la abuela, que bueno, ella cuenta sus secretos, la abuela está guardando muchos secretos en la casa y la nieta los quiere ir descubriendo mientras tanto. Y bueno, nace de eso, contamos lo que es el Pandora, el significado de Pandora, que es la caja que tiene... El domingo 17, me acordé. Sí, abuela. El domingo 17, me dijiste... Bueno, nona, vaya, deme un minuto, termino de hacer la nota y hablo con usted. Bueno, mijo, pero acuérdese, ¿no? Domingo 17. Sí, vaya. Bueno, ahora listo. Surge para el domingo 17, como dice la abuela, hacemos una función que están todos los chicos invitados, es el domingo 17, empezamos a las 15 horas la convocatoria en el Club de Abuelos. Hay dos obras, la que dio vuelta por todas las escuelas, que varios chicos ya la deben haber visto, y bueno, esta nueva, que la abuela también sigue estando dando vuelta, todo se basa partiendo de lo que cuenta la abuela. Bueno, abuela, venga, abuela. Ahora sí. No, ahora se acuerdan de lo que tengo que decir. Encima me tocó bajita la abuela. Abuela, cuénteme, ¿qué hacen el domingo, abuela? El domingo esta chica me lleva a mi nieta. Allá me sube arriba el escenario. Me hace que le hable a los chicos. ¿Y pero qué secreto tiene, abuelo? Y le contamos lo lindo que es jugar, que usen la imaginación. La otra, la primera, esa del libro. Que lean, que disfruten sus abuelos, sus papás, todo eso le decimos a los chicos. Bueno, reitérenle, ¿se acuerda de la invitación, el lugar y la hora, de todo eso? No se acuerda. Dijo que era como en el Club de los Abuelos. Club de Abuelos, sí. Claro, ahí vio. A las 3 después de comer el asadito, ¿vio que hace el yerno? Hace el yerno el asadito ahí. Y ahí el domingo era. El domingo. ¿Claro? El domingo los esperamos los chicos un ratito nomás. Pasamos un ratito de tarde. Bueno, ahí estén, dígame el precio de las entradas y a dónde la conseguí. No, la vio, mire, después de tantos años quería ganarse esto a uno, ¿no? ¡Qué bárbaro! Acá dice que las anticipa. Anticipadas, abuelo. Ah, las anticipa. Anticipadas. 40. Vos lee ahí, bueno, que dice, con onda dice. Anticipadas, 40 pesos, están en Disfraces Onda Onda, que está en Constancio Francisco. Constancio. Francisca. Sí, allá en el barrio. En el barrio Arcor. En el barrio Arcor. Bueno, tenemos anticipadas, generalmente... optamos por eso porque, bueno, es un cupo más o menos limitado. Así que, bueno, no pierdan el tiempo y vayan comprándolas si lugares, se quedan con su lugar. 100 lugares. Bueno, una muy buena opción para las vacaciones de los chicos acá en Arroyito. Esa fue la idea de tener esta propuesta justamente en las vacaciones. Hay gente que se queda en casa, entonces aprovechemos, llevemos a los chicos al teatro, al nieto, al sobrino, aprovechemos el teatro, se van a divertir mucho. En instantes, en el último de los bloques, una vecina de calle Balatore al 340 reclama la solución ante la rotura de un caño de agua que pierde desde hace varios días. Ustedes no entienden nada. ¿Qué están pensando? El bonobón no siempre es para regalar. Nosotros no lo regalamos. Quizás en casos muy puntuales. Ponele un día de la madre. Si te gusta el lindo del trabajo, deja una notita si alcanza. Despiértense. La próxima vez que tengan un bonobón en la mano, no se resistan. Al buche, ¿entendieron? La Aldeana Heladería te presenta su anexo cafetería. Durante todo el día, encontrate con un buen café, chocolate caliente, criollos y medialunas y una gran variedad de tortas. Promo lanzamiento, un café y una porción de torta, 60 pesos. La Aldeana Heladería y Cafetería, San Martín 287, Delivery 45 13 00.
El 8 de agosto comienzan los cursos en Computar. Inscribite en Mariano Moreno 1386. Cursos de operador de PC, operador integral de PC, Junior Digital 1 y 2, diseño gráfico, diseño web, AutoCAD, informática para adultos mayores. Obtené 20% de descuento inscribiéndote a través de nuestra web. Convenios con STIA y WebC. Computar, Centro Informático Profesional. Inscripciones abiertas. Con CETIL, Viajes y Turismo. Va a viajar, a descansar, va a vivir, a conocer, va a soñar, va a estar ahí. Con el servicio todo incluido de CETIL. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano. Fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontrarnos en Mitre 251, teléfono 451-220. Todo sos vos, cuando escuchas, cuando ríes, todo soy yo, cuando lloro, cuando miro, cuando estamos juntos, la familia es todo, la salud es todo, todo es él, cuando juega y cuando salta, todo es ella, cuando baila y cuando habla. Cuando estamos juntos, la salud es todo. Vivir la vida juntos, es caerse y levantarse juntos, es cuidarse y es amarse siempre juntos, siempre mires todos, la salud es todo. En Sancor Salud también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Aprovecha esta promo imperdible de Vidal Hogar. Smart TV Filco de 32 pulgadas en promo, contado efectivo, 6.810 pesos. Y recordá que tu compra suma puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. La carrera del futuro llegó a BAC, una carrera que te da la posibilidad de adquirir desde el primer año conocimientos y habilidades en distintas áreas tecnológicas. Además, secundario a distancia en 1 o 2 años. BAC, establecimiento educativo, Espinosa, carreras de nivel superior, convenios con la Universidad de Quilmes y 3 de febrero. Más información, Mariano Moreno 930, teléfono 424-884 o 453-951. Date el gusto y renová tu casa hoy. Gran Bazar y Bancor te ofrecen una nueva línea de préstamos personales para el hogar. Hasta 100 mil pesos a tasa fija y en pesos. Elegí los electrodomésticos, completá la solicitud en el Gran Bazar y listo. Renová tu casa con el Gran Bazar y Bancor. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. La prevención es una herramienta fundamental para evitar accidentes. Por eso, por si no lo sabés, recordá, al circular por las calles de la ciudad, no te pegues al auto de adelante. Si respetás una distancia mínima de 3 metros, vas a tener más tiempo para frenar. Respetar las normas viales evita accidentes. Promovamos juntos una conciencia vial. Ahora que lo sabés, hacelo. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. Asociate a AMA y recibí los mejores beneficios. Brindamos sistema de ahorro a término,
y ayuda económica mutual, con mínimos requisitos y cuotas fijas en pesos. Podés abonar las tasas, los impuestos y los servicios en general en Casa Central y filiales. Contamos con servicio de sepelio, sistema nicho plan y subsidio por fallecimiento. Informate y asociate en nuestra Casa Central de Arroyito, San Martín 264, y en las filiales de El Tío, Tránsito y Sacanta. AMA, la ayuda cercana. Mi nombre es Brenda, vivo con mi marido, mis tres nenes. Teníamos la pieza y cocina en el mismo lugar. Teníamos todo junto ahí, ellos dormían con nosotros y no es fácil, no es lindo. Nosotros con el plan Vida Digna pudimos terminar lo que es el techo, el piso, mucho las aberturas que no las teníamos. Y la verdad que sí, muy contento, sinceramente me ayudó muchísimo. Lo mejor es que ellos tengan una casa linda. Yo pensé que nunca le iba a tener mi casa. 9.500 créditos accesibles otorgados para construir un baño o una habitación. Plan Vida Digna. Familia feliz. Se propuso. Se hizo. Córdoba entre todos. I love to see a smile on your face, it's like a gift. Can you see the light? I guess we find our way. I love to see a smile on your face, it's like a gift. Una vecina de la calle Balatoria al 340 solicitó las cámaras de Arroyito Informa para elevar una queja por una rotura de un caño frente a su domicilio. Hay una rotura que hace varios días de la semana pasada que se ha pedido 4 veces ya para que vengan a arreglar y ha estado roto antes y lo arreglaron, pero ahora se va a otro romper. Así que pedimos que por favor, hay tanta pérdida de agua que pedimos que vengan a arreglarlo porque les corresponde a ellos ahí, no es la municipalidad, lo del corralón que tienen que venir, pero no han venido, así que nosotros estamos pidiendo por favor al Canal 3 que viniera. Esta mañana hemos pedido que si pueden venir para que vean eso ahí, el pérdido de agua que hay. Bien, esta pérdida de agua enfrente de su casa, ¿cuándo comenzó? Y comenzó la semana pasada, ahora antes de la fiesta, toda esta semana hemos pedido y la semana pasada ya empezó a perder el agua, poquito, pero ahora ya empezó mucho más. Así que ya empezamos a pedir esta semana, como vino los días de fiesta, bueno, dijimos los días de fiesta no van a trabajar. Así que esta mañana pedimos el canal para ver si ellos pueden hacer algo, que venga la gente y arregle acá. Porque ¿Ustedes hicieron los reclamos correspondientes? Sí, allá al corralón y después mi hijo, como conoce una señora ahí en la municipalidad, también le pidió que vinieran y vieran acá los chicos de ahí del corralón, pero no han venido, así que bueno, toda esta semana estamos ahí perdiendo esa agua. Bien, nos comentaba que no es la primera vez que pasa. No, ya se rompió la vez pasada, no le puedo decir exactamente, pero hace unos cuantos meses se rompió eso, ahí no ve que todavía está medio fresca la rotura. Y empezó a perder despacito, pero hace bastante que está perdiendo, y ahora empezó a perder mucho más. Así que por eso hemos pedido que a ver si hay una solución para ello, que se arregle, porque les corresponde a ellos eso. Ya otra vez vinieron a arreglarlo ellos, porque les corresponde a ellos, que venía la manguera de allá, dice que sí, bueno, y arreglaron, pero ahí está, otra vez roto, no sé. Eso que... ¿Tuvo alguna respuesta por parte del corralón, más allá de que no se han acercado a su hogar? Que iban a venir a ver, y después la chica de la municipalidad también me dijo que sí, que iban a venir, pero hasta hoy, hasta esta mañana no llegó nadie acá. No creo que a la tarde salgan a trabajar. Y esa pérdida, mire, de agua es... Así que acudimos esta mañana al canal. Mi hija le pidió si podían venir por esa pérdida de agua que hay acá al frente. Así que bueno, les agradezco mucho a ustedes porque han llegado hasta acá para que a ver si se arregla esto. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad.
Muy bien, vamos a conocer cómo va a estar el clima en la jornada de mañana, miércoles, un cielo parcialmente nublado, variable, como la jornada de hoy, similar, una mínima de 7 grados y una máxima de 16. Luego saldrá el sol, ¿no? Se tornará nublado, vamos a estar jugando ahí entre las nubes y el solcito. Variable también estará el día jueves, con una mínima de 7 grados y una máxima de 20. Despejado va a estar el día viernes, con una mínima de 4 grados y una máxima que alcanzaría los 16. Bueno, les agradecemos como siempre la compañía en las diferentes ediciones de Rollito Informa. Mañana las dos ediciones, a la hora 13 la primera, a la 20 la segunda. Y los invitamos a continuación a quedarse en compañía de la pantalla de Canal 3, porque ahora a continuación tenemos capítulo de Herederos del Monte. A la hora 22, fútbol infantil, y a la hora 23, una muy buena película con Keanu Reeves, Constantín. Linda película, la verdad que interesante, para quedarse en el cierre ya informativo, en el cierre de la pantalla de Canal 3. Los invitamos mañana a las dos ediciones, ya de 10 jueves. Que tengan buenas noches.